Hoy es domingo día 19, ¿verdad? A 20. Día 20 de agosto del año 2017. Y Radio Cordillera presenta el sermón del domingo, ya que los curas párrocos de este país, no, o la iglesia evangélica, o la iglesia católica, no tienen sermones valederos. O tiene un sermón, pero no es el de nosotros. O sea, nosotros tenemos un sermón diferente. El sermón del domingo, del día de hoy, son los feminicidios y las injusticias sociales que se acometen en República Dominicana. La pobreza heredada de Asua. Aquí tenemos al poeta de Asua, que es un pobre heredado, que heredó la pobreza. Y tenemos que hablar del pobre, del poeta que heredó esta pobreza de Asua y que viene al Cibao a buscar mejor suerte. O sea, tenemos que decirle a la comunidad, y tenemos a Johnson Malta, comunicador, que nos va a citar algunos ejemplos sobre lo que son los feminicidios en la sociedad actual. Los feminicidios y la pobreza de la nación. Adelante, John. Vamos a darle a usted primero la palabra. Bueno, realmente la situación que embarga al pueblo dominicano es una situación bastante difícil. Fíjate ahí mejor. Porque nosotros hemos tenido... Vamos a cambiar a Johnson de estatus. No, pon así ya para acá de frente. No, así de lado. Exacto. Ahí, quédate ahí. Pues, Constanza, en República Dominicana, ha vivido situaciones muy difíciles de violencia y delincuencia debido a la opresión, a la discriminación. Ha vivido muchísimas dificultades el hombre en República Dominicana, porque incluyendo sus leyes, las leyes que a las que someten al hombre, lleva al hombre muchas veces a cometer hechos que dan al traste con la cárcel, que luego al hombre lo hacen mucho más vulnerable a la violencia. De modo que hemos entendido que las leyes que se imparten en contra de los hombres de este país es lo que ha incrementado realmente esa ola de agresión y violencia. Y violencia en contra de la mujer. De la misma mujer. Sí. O sea que es como una ley que ha obligado al hombre a que acometa esos hechos. Y se mantiene latente dentro de la sociedad este tipo de mal, y que ha sido impulsada por las leyes creadas, como que ha habido un cónclave demoníaco en contra del hombre. La ley de la maldad. No de la bondad. Está predominando en la sociedad dominicana al día de hoy la ley de la maldad. La ley de la maldad. Con esto se demuestra. Sí, o sea, precisamente. Con esto se demuestra. Sí. Con los feminicidios y las agresiones en contra de la mujer. Los hechos demuestran que es así. Los feminicidios y los hechos en contra de la mujer. Es lo número uno. Y lo número dos es la policía AME reprimiendo a los motoristas, por ejemplo. Exacto. Y ese es otro ejemplo palpable de que hay violencia social. Reprimiendo a los motoristas, pero no resolviendo los problemas que tiene el tránsito. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Es muy en cuenta. Porque nosotros, cuando tú sales a la calle, tú sales al infierno. Al infierno. Donde quiera que tú pases. Al enemigo. Entonces no te vas resolviendo los problemas. A la ley de la maldad. Pero sí te puede reprimir a muchos pobres motoristas. Que lo que andan trabajando a los más pobres y los que están cometiendo los hechos más peligrosos, más
bochornoso para nuestro pueblo, porque dice mucho cada vez que una persona visita nuestro pueblo que hay un grupo de bandoleros en la calle haciendo lo que les da la gana. Por ejemplo, anoche podíamos nosotros ver una cantidad de bandoleros, porque tienen que ser bandoleros. Bandoleros suicidas que salen a la calle, y es muy penoso porque ahí hay amigos, ahí hay personas que uno conoce, ahí hay hijos de personas que uno conoce, y es penoso decirlo así. Pero cualquier persona que ande de esa forma en las calles donde hay más personas caminando, donde hay transeúntes, hay niños, hay adultos, hay ancianos, hay vehículos, y andan a esa velocidad en el medio de la calle como si fuera un desierto, como si por el lugar que van a cruzar no hubiese ningún peligro con el que ellos se fueran a encontrar. Y salen, andan todas las calles, ese grupo de personas. Y uno tiende a sentirse desolado, desconcertado. Uno se siente solo. Uno siente que no tenemos respaldo, que nosotros no tenemos a nadie en este pueblo, que nosotros estamos desprotegidos en este pueblo cuando vemos que están pasando todas esas cosas y no encontramos la forma de cómo parar la situación, que es lo mismo que pasa con el asunto de la violencia en contra de la mujer, la violencia y la criminalidad. Y bueno, las mujeres que se han matado en este país, que no están contadas en los anales de las estadísticas de salud pública, pero que ya no caben, pero, o sea, ya la están matando y ya no caben. ¿Por qué? Porque esa violencia social es lo que está matando a la mujer. Esa violencia social es lo que está confrontando el motoconcho cuando sale de su casa. Usted se está enfrentando con el enemigo. Exacto. Estamos creando una sociedad compulsiva, peor que la de Puerto Rico. Peor que la de Puerto Rico. Pero antes no era así, no sé qué pasa. Pero agárrate los detalles. Antes no había tanta violencia como existe ahora. Exactamente, ¿por qué? Porque antes no existían esas leyes. Porque antes no existían esas leyes, edifícame. Que oprimían al hombre. Claro, ahora hay que mantener a la mujer y a los hijos obligados, o si no, mátela. Oye, la última ley, si usted tiene una mujer y tiene hijos, y usted no la mantiene, o la mata, o le da 1.500 pesos mensuales. Porque el Estado no le puede proveer de trabajo. Oiga, el Estado no le puede proveer de trabajo. Usted tiene un país donde no tiene oportunidades. Exactamente. Y entonces, el Estado lo tiene que hace... Tiene que matar a mujer. El Estado lo que hace es que lo obliga usted matar a su mujer. Con esa falta de oportunidades, el Estado lo obliga a que usted tiene que buscar los recursos para tener a su mujer, a sus hijos. Claro. ¿Cuáles son los recursos? Un colín amolado. Entonces el hombre, cuando se encuentra en la pared, usted va preso. Pero bueno, ¿usted mantiene a sus hijos, a su mujer, o usted va preso? Se robaron 92 millones. Se robó 92 millones de dólares y ahora quieren que los hombres mantengan a los niños de un país. Es la pregunta. Después que permitimos nosotros mismos que usufructuaran. Pero esos son los que se conoce. Claro, la corrupción conocida. La corrupción desconocida. O sea, la corrupción desvelada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué esta sociedad invita a los hombres a que vayan matando a las mujeres? Por eso que todos los días tiene que aparecer una mujer muerta en un canal. Porque es que se está involucrando la vida sentimental de una persona. Vale más 1.500 pesos mensuales que la vida de esa persona. Exacto. Eso es una responsabilidad del Estado. Explícamele a esa gente que te está viendo ahí. Daisy Acosta te está viendo. Te está viendo Carmen Tavera, Luis Carvajal Núñez, el ecologista, te está viendo. Luis Carvajal, el ecologista. Te está viendo. Guillermina Guerrero, Miguel Durán, que está en España, y Camel Bortocán, que es de la Mata de Farfán. Y te está viendo también Ernesto Marte Díaz. ¿Usted conoce a Ernesto Marte Díaz? Claro, como que muy conocido.
José Ramón Vicioso y Kenia Margarita Gómez. Ahí está usted otra vez. Dele para adelante. Bueno, pues, lamentablemente, nosotros nos encontramos bastante oprimidos con estas leyes que nos han impuesto acá en República Dominicana de una manera inconsciente, o sea, injusta, porque, digamos, no existía tanta violencia antes. No hay un estudio que se pueda realizar, decir, por lo menos, vamos a ver de dónde sale tanta violencia, de dónde viene tanta violencia, cómo se ha originado todos estos hechos, qué está llevando al hombre a cometer todos estos hechos, que va en contra de su propia familia, en contra de la madre de los hijos del hombre. Que muchas veces, no solamente que él comete esos hechos contra su hijo, contra sus hijos, contra su mujer, contra su esposa, sino que muchas veces también él opta por suicidarse también. O sea que todos estos acontecimientos que suceden, no hay forma de que el Estado se ponga a estudiar de dónde se está originando tanta violencia. Antes existía violencia, no lo negamos. Pero hoy en día existe mucho más violencia, hay mucho más crímenes en contra de la mujer, porque no ha habido una protección, ha habido hasta una violación en contra del hombre. Porque darle a la mujer todos esos privilegios que tiene es violar los derechos del hombre, cuando se le da el derecho a la mujer. Entonces, con la violación a los derechos del hombre, se lleva al hombre a ser mucho más violento, porque le da mucho más poder a la mujer. Y en ninguna sociedad debería de haber injusticia. En ninguna sociedad debería de haber inequidad. Debería de existir equilibrio. 50-50 o 100-100. No debe de haber privilegio para uno y mal para otro. Debe de haber equilibrio. Lo que le toca a usted, me toca a mí. Y la constitución que nosotros tenemos actualmente, la constitución dominicana, es una constitución que reza claro, nos dice claro que nosotros no podemos tener privilegios. El artículo 100 de la constitución, que nos habla precisamente de ese tema. No puede haber tanto privilegio para el hombre, ni tanto privilegio para la mujer. Si la mujer va y somete al hombre porque ella entiende que el hombre está incumpliendo con él, ya a ese hombre se lo llevó al infierno. Ya ese hombre se lo llevó quien lo trajo. Porque el peso de la injusticia le va a caer arriba. El peso de la injusticia fueron aquellas leyes que crearon en República Dominicana en contra del hombre. Que eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de la mujer, porque la mujer debe de ser protegida por el hombre. La mujer debe de ser, debe de tener derecho como lo tiene el hombre. El hombre no puede tener más derecho que la mujer, pero la mujer no puede tener más derecho que el hombre. Y si se busca un equilibrio, entonces debe de ser justo. No puede ser desequilibrado. Bueno, pues por este desequilibrio que nosotros hemos tenido, entonces también hemos tenido todos estos crímenes, todos estos delitos
que se ha cometido en contra de tantas personas. Nosotros lamentamos mucho que la sociedad dominicana, que aquí que hay tantos expertos y tantos científicos en este país, no hayan querido estudiar la situación que nosotros tenemos, no hayan querido descubrir dónde se originan estos actos de violencia. ¿Qué ha pasado con los organismos que tienen que investigar? Aquí la persona comete un delito y la persona cae presa. Pero aquí no se le da seguimiento. Aquí no se investiga qué lleva a una persona, a un dominicano, a un ser humano, a cometer un delito, no importa cuál sea. Porque para usted cometer un delito, para usted hacer o acometer un hecho violatorio a la ley, usted tiene que tener algún problema, usted tiene que tener alguna dificultad, usted tuvo que haber sido motivado por algo. Y es el Estado quien tiene que saber qué es lo que está pasando, que lleva a la persona a cometer eso, a cometer esos hechos, a cometer esos crímenes, a cometer esos delitos. Es el Estado que debe encargarse para poder mantener una sociedad equilibrada, para poder mantener sus gentes, para poder tener sus pobladores equilibrados. Debe el Estado de darle seguimiento al comportamiento de todos los que de alguna manera van y caen presos porque violan la ley. Todo el que viola la ley, algún problema tuvo. Todo el que viola la ley, alguna dificultad tuvo. ¿Y por qué una persona que debe de ser normal está violando la ley? ¿Por qué una persona que debe de conducirse correctamente está violando la ley? ¿Qué lleva a la persona a eso? O sea, lo dije de diferente manera, que parece que me mantengo en el mismo círculo, ¿verdad? Pero es necesario darle diferente enfoque para que ustedes vean que no hay una voluntad política del gobierno, digamos, del Estado, no del gobierno. Porque cuando hablamos del gobierno actualmente estamos hablando del presente, estamos hablando de todos los gobiernos. Por eso decimos el Estado mejor, porque el Estado debería de ser responsable de garantizar el equilibrio, la seguridad, debe de garantizar la tranquilidad, el sosiego y la paz de cada ciudadano, correctamente, doctor, de cada ciudadano. No hostigar al pueblo dominicano con esas leyes injustas que van en contra del hombre. Esas leyes injustas que van en contra de la persona pobre. Debe de haber un cambio. Y para que ese cambio se dé, es necesario que haya pensamientos más justos a favor de todos los hombres, de pensando en un país de hombres que necesitan ser desarrollados en base a las leyes creadas que hay en ese país. Eso es lo que entendemos. Debe de haber una solución a la situación, o si seguimos en ese derrotero, entonces vamos a tener muy pronto aquí lo mismo que está pasando en España, lo mismo que ha pasado en la sociedad de Puerto Rico, todo eso. Vamos a tener un desorden total. ¿Por qué? Porque me llevan a eso. Y si yo, que no tengo la capacidad de poder resolver tal o cual situación, y el Estado no me ampara, sino que lo que desde el Estado sale una ley que me acosa. Es un Estado acusador. Exactamente. Y acosador del ciudadano. Es un Estado que lo que hace es que vulnera la paz de todos los ciudadanos, de todos los individuos. Entonces me lleva a... ¿Te lleva a qué? A la criminalidad, y te lleva al desorden social. Exactamente, que me dé una... Es que el Estado Dominicano, tenemos que caer en la realidad. Tenemos que caer en la realidad.
El Estado Dominicano lo único que ha hecho es contribuir con el desorden. Un Estado que contribuye con el desorden no merece el nombre de Estado. Un Estado que lo que hace es que le cae golpe a los motoconchos y contribuye a que las amas de casa sean temerosas de sus maridos, porque la van a matar. Es el Estado que está imperando al día de hoy. Es un Estado que no merece confiabilidad. Un Estado que motiva la violencia. Es un Estado que es de la ley de la maldad. En los Estados Unidos, cuando usted tiene un hijo, el Estado se lo mantiene hasta los 18 años de edad. Aquí en este país, cuando usted tiene un hijo, usted mata a la mujer y mata al hijo, porque entonces lo someten a acción de la justicia. O sea, la única manera de usted salir de la presión social que hay en este país es cuando usted manda a matar o mata a la mujer suya o el hijo suyo. Se han envenenado niños, se han envenenado padres, se han envenenado familia completa, porque el papá está presionado. O sea, esta sociedad es violenta, la violencia de esta sociedad está en la ley. Las leyes son las principales hacedoras de la sociedad. Pero el Estado no toma la responsabilidad de proveer al hombre de empleo, ni de garantizar que el hombre pueda sostener una familia. Pero tampoco que esa familia puede estar garantizado su derecho de alimentación, de su techo, pueda tener su mantención. Cuando tiene una esposa, la sociedad lo primero que hace es acosarlo de que usted tuvo una esposa. Exactamente. Y de que usted tuvo un hijo. Exactamente. Y de que usted no tiene trabajo. Exacto. Para mantener ese hijo y ese esposo. Pero el individuo lo que hace es que agarra un colín, un machete y mata a la esposa. Es lo que estamos viendo al día de hoy, señor. Siento que la ley te obliga. Te la obliga ley. A que tú busques una solución. Una solución o trabaja. O mata a la mujer tuya y mata a los hijos. Y normalmente la solución que el hombre busca es la violencia. Siempre, de alguna manera. Opta por la violencia, porque no te dan de otra. Para decirle a la ley que están haciendo cosas malas. Que la ley es improcedente. Exacto. ¿Cómo va a ser que una mujer tuya te va a meter preso a ti? Porque tú no tienes dinero para mandar a la escuela a tu hijo. Sabiendo la ley, que tú eres el primer interesado de que ese hijo tuyo, claro, sea educado. Correctamente. Que tú eres el primer interesado como padre de que ese hijo tuyo tenga una comida, un desayuno, un techo y una cena. Sí, exacto. ¿Cómo que la ley, paradójicamente, hostiga a un padre de un niño, de una criatura? En los Estados Unidos, usted tiene un hijo y el Estado le provee leche y alimentos a la madre y al hijo hasta los 18 años de edad. Se llama el welfare. Sí, exacto. El welfare. Es un estado de bondad. Uh-huh. No un estado de hijos de puta. Exactamente. La diferencia que hay entre un estado de hijos de gran puta, como el estado o gobierno nacional, o el estado o gobierno norteamericano, es diferente. El gobierno de los Estados Unidos, cuando tú tienes el hijo, te le da la leche, te le da los pampers, te le da el queso, te le da la harina, te le da la comida. En este país no, en este país tú tienes que matar a la mujer y a los hijos. ¿Para salir del problema? Para salir del problema, porque tú eres un padre que no tiene trabajo. Sí, tú eres un padre que lamentablemente... El sistema te ha llevado. El sistema te ha llevado. Tú no tienes trabajo, lo primero. Y al no tener trabajo, el gobierno te dice, o te mato o te matas. Exacto. O matas a la mujer tuya. Sí. Sí, esa es la doctrina del día de hoy. Esa es la doctrina. No, es de la maldad. Yo no sé cómo pasó esa ley al Congreso Nacional. Bueno, porque esa ley fue sometida al Congreso Nacional para interpretación de los abogados. ¿Y quiénes han saltado con la paca? Yo digo que los abogados. ¿Qué le interesa que esta sociedad sea tan violenta? ¿Quién puede ser poseído por el mal? El diablo puede ser poseído por el mal. ¿Quién es vulnerable al mal? Okay. ¿Y quién es vulnerable al mal? El que siempre vive expuesto al mal. Y precisamente esa persona
cegada por la situación que sea, aparte de la ambición de poseer, de conseguir, de tener, bueno, te has dicho, es la misma cosa. Sí, pero es bueno que se diga. Independientemente de eso, también tienen otros motivos para poder aceptar, para poder aprobar todas estas leyes que van en contra de la misma sociedad. Pero cuando tenemos todos estos males que nosotros tenemos actualmente, que antes no existían, no se escuchaban tantos hechos bochornosos, pero las leyes creadas hoy en día han llevado a esta sociedad dominicana a tener todos estos hechos bochornosos que hoy tenemos, y es precisamente por esas personas que han estado interesadas en crear un estado de bienestar, pero no social, sino un estado grupal, donde todo el que llega al poder se beneficia, disfruta de las mieses y los, del poder, y los demás que se lo lleve el diablo, y los demás que viven que se como lo lleve pueda, Satanás. Tenemos que hacer una reflexión breve, por ejemplo, en la televisión. Lograr el impacto o el acaparamiento del público es muy difícil en un discurso, pero así como lo estamos haciendo, explicándole de manera llana a la gente, porque la gente no quiere palabras rebuscadas. La gente quiere es que tú le digas el pan pan y al vino vino. Correctamente, que es lo que hace falta. Estos medios de comunicación, sí, lo que han hecho es... No, estos medios de comunicación no están en eso. Exactamente. Estos medios, me refiero al internet. Que bueno, exactamente, hacer, sí. Pero hay medios de comunicación que tú no puedes hacer. No, hay medios que te restringen. Que te restringen en la idea. Sí, pues, te coartan la capacidad de idea de decir cuando una ley no sirve en un país. Exacto. O cuando el Congreso no sirve en un país. El Congreso en un país no sirve en la medida de que tenga leyes que no sirvan tampoco. Exactamente. Pues, los congresistas de este país pasan leyes y levantan la mano. Sí. Y le dan 2 millones de pesos por cada ley. Entonces, ¿qué pasa con esto? Un Congreso manejado de esa manera, es un Congreso que va irremisiblemente hacia la derrota política. Y eso es un mal que va en contra de la sociedad misma también. Cada vez que hacen eso, porque no importa lo que pase después que sea aprobada esa ley, yo recibí unos beneficios, que es lo que hacen la mayoría de los congresistas, que se embolsillan la cantidad de recursos que se embolsillan y aprueban la ley que al diablo le da la gana. Exactamente. Vamos a resumirlo ahí. No, que al diablo le interesa. Vamos a resumirlo ahí. Resumiendo, vivimos en un país basamentado en la maldad y en la mentira. Primer postulado. Uh-huh. Oye bien, ¿cuál es el postulado? Vivimos en un país que está basamentado en la ley de la mentira, en la ley de la dictadura de Trujillo. Uh-huh. Y peor, porque cuando la dictadura de Trujillo, la ley tenía un espíritu, pero la ley, el espíritu de la ley de ahora es el espíritu del dinero. Uh-huh. Estábamos marcando también en la situación tan difícil que viven los padres que no tienen trabajo, que tienen su esposa y sus hijos, que no tienen comida, que lo que tienen que hacer es agredir a la esposa y al hijo porque la mujer va a la justicia, entonces lo mete preso 3 meses si el hombre no tiene dinero, acosando. Un país que vive acosando a sus ciudadanos con las leyes es un país que está irremisiblemente perdido. Está en la derrota. En la derrota social y en la derrota moral. Es un país que no tiene concepto de desarrollo. Ningún país se ha desarrollado. Luis Cantizano, las leyes buenas que aprueban no las cumplen. O sea, que no hacen nada con su aprobación. Nosotros queremos que Luis Cantizano, abogado de dominicano, tenga derecho a poder tener un espacio de televisión o de radio. Porque entendemos que Luis Cantizano es una pieza muy interesante en la sociedad dominicana y puede contribuir a que esta sociedad se desarrolle. Nosotros necesitamos personas de la categoría de Luis Cantizano en el Congreso Nacional como abogado, igual que a Francisco Soriano Matías, Fran Soriano, que todo el mundo lo conoce aquí en Constanza, como el doctor Fran Soriano, impoluto
y capaz. A Fran Soriano. Fran Soriano. Y no se presta para juegos sociales. Para vagabundería. Para vagabundería social. Tiene una escuela basamentada en la moral, en la resiedumbre moral. Sí, Fran entonces, Soriano. Entonces lo aíslan por eso. Claro, o sea, lo ponen a Fran Soriano obedece porque no es un ave de su mismo plumaje. Exactamente. Sí. Las aves del mismo plumaje vuelan juntos. Exacto. Entonces ese hombre no nos conviene. Exacto, a un lado. Explícale. Y son un sinnúmero, pero es precisamente porque las leyes que se han creado es precisamente lo que ha llevado al hombre a eso mismo. Porque estamos hablando del origen de los problemas. ¿Por qué se originan tantos problemas en una sociedad? Precisamente por eso, porque las leyes que dirigen esa sociedad, que rigen esa sociedad, pues entonces son leyes tóxicas, que son injustas. Tóxicas. Entonces llevan al hombre precisamente a eso. Te voy a demostrar. Al hombre ser violento, tener tanto... Te voy a demostrar, antes de tú terminar. Sentimiento malsano. Sí, tienes que explicarnos bien. Oye, bien, te voy a demostrar por qué las leyes de este país no sirven. Mire, eso es un tratado. Ese tratado se llama Montesquieu. Ok. El espíritu de la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué es este libro? ¿O de qué trata este libro? ¿Tú sabes de qué trata ese libro, Johnson? Ese libro trata pensamiento político y social. Montesquieu. Ese libro trata de por qué no se pueden cometer injusticias en los pueblos. Oye bien. De por qué, cierrame el teléfono. De por qué no se pueden cometer injusticias en los pueblos. El espíritu de la ley es un libro que todo abogado tiene que tener para su formación de la moral. Entonces, ese espíritu de la ley de Montesquieu es el que tenemos que aplicar en República Dominicana. Yo le indiqué, yo quiero regalarle un ejemplar de tu a Daisy y a Costa, porque aquí en Constanza este libro se necesita para todos los abogados, porque todos los abogados de aquí de Constanza no son bandidos. Hay abogados que son serios. Sí. Y de este país tiene que salvarse algo. Sí. No todo es tan podrido. Aquí hay un grupo de abogados que hemos tenido que hasta que matarlo. Hay que matarlo. Esos abogados hay que irlo matando. Porque lo que buscan es dinero. No se va a cansar matar fiscales aquí en Constanza. Ni en el país completo. Hay un grupo de fiscales y de abogados que hay que irlo matando a paso. No rápido, no. Esos son abogados que no sirven. El abogado que no sirven está condenado a la muerte. Es bueno que nosotros se lo digamos por este medio. Porque no somos nosotros quien lo va a matar. No somos nosotros quien lo va a hostigar. Es la misma sociedad quien lo va matando. La misma sociedad va agarrando a esos abogados que no sirven y lo va castrando. Le quitan los testículos y se lo meten en la boca. Por eso no se puede hacer lo mal hecho. Ese es Montesquieu. Lo que te está previniendo es que las leyes se hagan como tengan que hacerse. Por eso te digo que yo tengo una defensa aquí a favor de los pobres, a favor de los delincuentes y a favor de los drogadictos, porque esta sociedad vive haciendo maldad a esa gente. Esta sociedad no ayuda a los delincuentes ni a los drogadictos, lo acosa. Y este libro trata de eso, sí, de cómo tú poder perdonar. Tenemos que entrar en una etapa de reflexión y perdón en este Radio Cordillera del sermón del domingo, porque esto es un sermón del domingo que no lo dice la Iglesia Católica. El derecho a la rehabilitación no lo dice la Iglesia Evangélica. Este sermón del domingo es el derecho al perdón, señores, de una sociedad. Pero si queremos avanzar, es que muchas veces tenemos dos maneras de avanzar en una sociedad: la del machete, como los haitianos, que se han quedado atrás por eso, porque tienen una sociedad del machete, o la de la palabra del perdón. O sea, usted perdona, usted, ese hombre robó, mire, vamos a una cosa, vamos a meterlo preso 2 meses, 3 meses, sí, pero cuando usted salga, usted va a tener asistencia penitenciaria, psiquiátrica o psicológica, y usted va a estar recluido en un centro social. Aquí en Constanza tenemos el gran problema
de que lo estamos acosando a los ladrones con tan cero. Pero no tenemos una reclusión social decente. La policía de aquí y la sociedad no tiene a dónde guarecer una persona que haya delinquido. Aquí hace falta un presidente, aquí hace falta un diputado, aquí hace falta un senador. Esta sociedad no puede seguirse administrando por el derrotero que lleva. Amigos, compren este libro. Este libro se llama El Espíritu de la Ley. Este libro contempla, dice Luis Cantizano, que no queremos policía corrupto. Aquí hay un grupo de policía que hay que sacarlo de la policía, todo el mundo lo sabe. Aquí hay un grupo de policía que no califican para ser policía. ¿Pero para atraer a quién? ¿A atraer a quién? A un bachiller. A policía serio. A policía serio y que tengan capacidad. Están? Ah, bueno, en Israel. Usted va a la ciudad de Israel y lo busca. Y cambia este país por policía israelí. Usted lo está desalentando. Bueno, pero el problema es que si este país, por el momento. Espérate, si este país no califica para tenerlo nosotros como habitantes, vamos a tener que traer habitantes extranjeros. Este país. Como iba a ser presidente, hay profesores extranjeros. Mira, en Venezuela se llevaron los médicos de Cuba. Todos los médicos de Cuba son venezolanos. ¿Por qué? Porque Venezuela es una sociedad que no da médicos buenos. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene una deuda histórica. Se llama deuda histórica a una sociedad que no tiene abogado serio, que no tiene médico serio, que no tiene ingeniero serio y que no tiene comunicadores sociales serios ni periodistas serios. No, lo que tiene... O por lo menos no serio, sino que digan la verdad en un medio de comunicación. Porque no es que tú seas serio en tu vida, no. Pero, es que tú te atrevas a analizar los temas en un medio de comunicación para convencer a la gente de lo que tú estás diciendo. Es difícil encontrar un comunicador independiente que no esté vendido, que no esté comprado. Exactamente. Es muy difícil. Bueno. O sea, y esos son los comunicadores que se encuentran en conflicto. En conflicto. Y también, como le hacen también a Frank, el abogado, Frank Soriano. Sí. Ah, que lo aíslan. Lo aíslan de una vez. Igual, sí. Igual le pasa a todas las personas que actúan, que quieren actuar de la manera correcta. Y si usted o entra o nosotros lo quitamos de medio de alguna manera. Porque no se quieren profesionales serios, amigo televidente. Aquí tenemos una cantera. Que era un grupo de bandidos. Exacto. Que puedan. No, se ha dañado. Entrar. El sistema se ha dañado. Dentro de los intereses de esos otros bandidos. Pero mira lo que es. El discurso que tú tenías hace 10 años, dice Luis Cantizano, que los peores ladrones son los que usan uniforme, lo de la policía. Pero que ¿tú te acuerdas que tú decías que la policía no servía en tu programa de televisión? Sí, sí. Y nosotros te decíamos a ti, ten cuidado, no atentes contra la policía, que te van a dar un balazo. Ten cuidado, no atentes contra el ejército, que te van a dar un balazo. Lógicamente, tú no puedes hablar en este país ni de la policía ni del ejército, porque entonces te van a meter preso. Y si hablas de los abogados, también te van a meter preso. Pero es un don de análisis. El tiempo ha demostrado que el caos se va adueñando de los pueblos que no tienen autocrítica. Un pueblo que no tiene autocrítica es un pueblo que no tiene desarrollo. La criticidad es lo que demarca el desarrollo en los pueblos, la capacidad de crítica que nosotros tengamos. Pues te digo que si están asesinando mujeres al día de hoy, en el sermón del domingo, si están asesinando mujeres, nosotros lo que tenemos que hacer es impedir que esa criminalidad siga asaltando a la familia dominicana. Sí, pero ¿cuál es la motivación que tiene el hombre para cometer eso? O sea, es un hecho criminal. Que es lo que dice el Ministerio de la Mujer. Sí. Que luego salen como si fueran paladines de justicia. Exactamente. No, porque el hombre... Es el culpable de lo que está pasando. Está, pero que entonces el hombre es culpable, pero el hombre es culpable a nivel nacional. ¿Qué es lo que está llevando al hombre a nivel nacional? Hacer lo mismo que el mismo hombre que mató a una mujer aquí. Ese hombre de Santo Domingo, de cualquier parte de este país,
también comete el mismo hecho que el hombre que cometió el hecho aquí. O sea, la única salida que le están dejando al hombre es salir, eliminar su familia o eliminarse a sí mismo. Ahora caíste en la realidad del discurso, porque una vez cuando tú te transmontas en un discurso de diferentes niveles, la gente no logra entenderte. Entonces, como esta plataforma es una plataforma de primer entendimiento, ese análisis que tú haces, muchas veces la gente no lo entiende. Pero mira cómo caíste en el análisis de la criminalidad, que es lo importante. Sí. Nosotros tenemos que hacer un llamado a los ciudadanos que ven a Radio Cordillera en este sermón del domingo, de que la criminalidad que hay en este país está basamentada en las leyes que hay que cambiar. Pasa también con los policías de tránsito, amén, que cuando tú sales a la calle te vienen acosando. Entonces tiene que haber una ley de la bondad, tiene que haber una ley del perdón. No puede haber una ley de todo el tiempo del perjuicio. Le estamos diciendo que la ley de la mujer, las leyes que crearon para la perdona. Mujer, viola los derechos del hombre. Es lo que te digo. No, y no lo quieren admitir. Como la mujer es débil, no lo quieren admitir. Ahora, ¿quiénes crearon esa ley? ¿Dónde fue que fueron creados esa ley? En el Congreso Nacional Dominicano. Y han convertido la sociedad dominicana en una sociedad violenta. Exactamente, correcto. Legalízame la droga y tú verás que no va a haber problema de droga. No, pero es un tabú. Legalízame el problema marital y tú verás que no va a haber problema marital. Exacto. Legalízame el alcoholismo y tú verás que no va a haber problema por alcohol. Esta sociedad, que es una sociedad de cánones, que, ah, no, tú no puedes hacer esto. Ay, no, tú no puedes hacer lo otro. Ay, no, tú no puedes tener esto. Ay, no, tú no puedes tener lo otro. Esta es la sociedad de violencia que tenemos al día de hoy. Entonces, amigos televidentes, hemos analizado con Luis Cantizano, Delfa Tirado, Hansel Germán, Joel Morillo, Mari Cruz, tenemos a Fran Soriano, tenemos también a Guillermina Ruiz, tenemos a Reina Isabel Polo Coronado, José Acosta, está incluido aquí, Carmen Tavera, Daisy Marina, Costa Durán, Luis Carvajal, que es nuestro representante ecológico de la zona. Nosotros hemos tenido discusiones bárbaras con Luis Carvajal, porque yo le dije a él en su cara que yo era el primer explotador de la arena del río Tireo. Y es verdad, claro. Los ferreteros de Constanza son los primeros explotadores. Es lo mismo si no te dejan camino. Y los ferreteros de Constanza son los primeros explotadores. Si no te dejan camino y tú tienes que llegar, tienes que hacer camino al andar. Pues hay que hacer camino al andar. Yo le dije a Luis Carvajal, mire amigo, yo soy el primer explotador de la arena de la Culata y de la arena de Tireo. Métame preso, haga lo que usted quiera conmigo. Porque es que no soy yo realmente. Hay un grupo de bandidos. Si tú investigas bien, yo no soy el culpable de él. No, claro, no. Yo te estoy denunciando en nombre de los culpables. Exacto. El enunciado que yo estoy haciendo es que yo soy el jefe de todos esos tigres. Y él lo sabe, pero nadie hace nada. Ni nadie dice nada. Entonces, deja el camino de ir al río a sacar la arena. Y, no, y deja el camino para que todo el mundo siga explotando el río. Y la mina de caolín que hay en la Culata también. ¿Acuerdas? Le dan seguimiento. Esa mina de caolín de la Culata, ¿te acuerdas de esa mina de caolín? Ah, claro. Eso nadie lo menciona. No, nadie lo menciona. Y no han podido hacer una escuela primaria en la Culata con la mina de caolín. Eso ha pasado en Cotuí con la Barrigol. Cotuí es el pueblo más pobre del país. Y tiene una mina de oro. Con la mayor riqueza. Oye bien, tiene una mina de oro y es el pueblo más pobre del país. Sí. Ya está como igual que Venezuela. Igual que Venezuela, que tiene una mina de petróleo y es el peor país, el más ingobernable. Sí, el más ingobernable. Del hemisferio. No tienen ni papel de baño ni nada. Entonces no tienen una compañía expresa para construcción o maniobra de los elementos que ellos necesitan. Pasta dental y papel higiénico. Porque eso viene importado. O sea, son materiales que vienen importados y ellos le prohíben la construcción de este tipo de ley. Entonces, concluyendo, vamos a concluir, Johnson. Mientras no exista una sociedad de perdón, de bienaventuranza, de bondad, a ti te para un amén
y en vez de darte 1,000 pesos, señor, tenga, usted tiene 1,000 pesos. Ah, no, te quitan 1,000 pesos. Y te quitan el vehículo. Y te dan un balazo. O sea, es una sociedad violenta. O sea, cuando un AME te para en la calle, ya tú estás preparado para que te maten prácticamente. O sea, no puede ser así, señor. Está preparado para no puede que ser así. Pegue una multa. Porque hay que, no puede ser hay, así. Hay que especificar bien. Una multa, ya un AME te paró, ya. ¿Viene la multa o va, te va a llevar el motor preso? O, un problema. O va a caer preso. Significa un problema en tu vida. O sea, tú le andas buscando la comida al hijo tuyo. Le andas buscando la comida a la mujer tuya. Anda buscando tu sustento familiar y viene un jodido policía y te dice que no, que tú no puedes andar en la calle buscándote un oficio en la calle. Hoy ya está lo último que han impedido, la capacidad de movimiento. Igual, tú que, me meter preso. Igual que en Corea del Norte. Okay. Tú me quieres meter preso porque yo no caigo un casco, ¿no? o quizá crucé una línea que no debía cruzar, pero que nosotros vivimos acá en el municipio de Constanza, para no irme a otra parte, que es un caos a nivel nacional, pero en el municipio de Constanza, nosotros vivimos un caos en el tránsito, que es increíble. Y tenemos dos AME que están trabajando en el tránsito, porque mi capacidad tiene, la AME, que ya no se llama AME, ya tiene otro nombre, el AME, que ya es un asunto diferente, para ayudar al ciudadano. Y por donde quiera que uno anda, uno lo que ve es un caos total de un tránsito que no sirve, un tránsito que no tiene, no hay ningún tipo de seguridad. Hay problemas, hay dificultad para nosotros poder conducirnos bien. Ahora sí, ahí aprendió a sentarse. Aquí tenemos al poeta, amigos. El poeta lo que quería era agarrar la silla. Termina la sección. Entonces, yo creo que no se ha dado el traste con los problemas que nosotros tenemos acá en el tránsito, precisamente porque no hay política seria. Aquí el Estado Dominicano viene desproveído a todos los estamentos. A todas las instituciones, no le está dando a la sociedad, al pueblo dominicano, no le está dando el servicio que manda dar a una sociedad. Y hay reclamo en la salud, hay reclamo en la seguridad, hay reclamo en la alimentación, hay reclamo en la vivienda, hay reclamo en los diferentes, en las diferentes necesidades básicas del ser humano. Al pastor Iván, por eso. Termina ahí. El pastor Iván Abreu se está uniendo ahora a esta marcha del sermón del domingo. Entonces, usted que está viendo al poeta aquí en pantalla, ¿cuál es la impresión que usted ve en esto? Radio Cordillera, dice el pastor Iván Abreu. Saludo al pastor Iván Abreu. El pastor Iván Abreu, si ve a este hombre, estoy seguro que si ve al poeta, el pastor Iván Abreu, estoy seguro que si usted ve a este poeta, lo va a ayudar, porque el pastor Iván Abreu era el hombre que ayudaba a los pobres que estaban en el vertedero municipal de Constanza. No consta que fue. Pobres. Fue y ha sido. A los buzos. Sigue siendo. Un hombre de. El pastor Iván Abreu era quien recogía los buzos que recogían basura allá en el vertedero municipal de Constanza. Lo conocimos ayudando a los buzos que tienen la labor de recolectar la basura. El pastor Iván Abreu, después lo llevamos a un programa de televisión que se llamaba Voces de la Comunidad, de Ramón Calcaño. Entonces el doctor Ramón Calcaño no quería dar mucho tiempo al discurso al pastor Iván Abreu. Entonces yo le expliqué a Ramón que el pastor Iván Abreu era el dueño de ese programa, porque el pastor Iván Abreu era el que estaba demarcando la opción de bienestar de Constanza en ese momento. El único hombre que estaba ayudando
a los buzos de la cordillera central. Él, el pastor Iván Abreu. Entonces el doctor Ramón Calcaño, que no sabía o que no conocía al pastor Iván Abreu, no conocía la labor que estaba haciendo el pastor Iván Abreu. Yo le dije al doctor Ramón Calcaño, no, el jefe de este programa es el pastor Iván Abreu. Y el jefe también soy yo. Usted no es nadie en este programa. ¿Se acuerda de eso? Usted se va del programa. Aquí lo que mandan es el pastor Iván Abreu y yo ahora mismo. Usted no es nadie. Es un programa de televisión que se transmitía en Constanza. Se llamaba Voces de la Comunidad. Muy controversial. Entonces, prosiguiendo, Johnson, con este individuo que tenemos en cámara. Ese individuo se llama Fernández Rey. El señor... Dígale su nombre, por favor. El nombre es Guillermo Fernández Rey. Propio, un ching allá. Propio de Asua. Sí, oriundo de Asua. Usted fue sometido a trabajo intensivo desde puntera ni mucho, ¿verdad? Bueno, de edad de 12 años en adelante. No, sí. Trabajo duro. Ajá. ¿Qué tipo de trabajo usted hacía en Asua? Bueno, cargaba. Sacos de café, los cafetales, y también le pulpaba, lo lavaba. ¿En qué parte de Asua? Mi papá, en Perata de Asua. ¿Cómo se llamaba su papá? Emilio Fernández Jiménez. ¿Está vivo o falleció? Él está vivo. ¿Y su mamá? Mi mamá murió hace como 11 años. La pregunta de Johnson Martí, bien. ¿Desde qué edad usted sabe de eso? Yo, sí. Bueno, vengo trabajando duramente de 12 años en adelante, más o menos. ¿Usted tuvo oportunidad de ir a la escuela? Sí. ¿Hasta qué curso? Tuve que dejarlo primero, desde primero hasta el tercer grado, quedé promovido a cuarto. Nomás duré 3 meses porque yo aprendí la letra, fui genial en la letra y me gustaba mucho la letra. Los libros fueron mi principal tutor. ¿A usted le gustaba mucho la letra, pero no dejaban que usted estudiara? No, mi papá no me... Ese fue el caso de él. No me prestó ningún apoyo. Ese fue el caso de él. Le gustaba la letra, pero no tuvo la oportunidad de estudiar. Le troncharon el trabajo. La dureza del trabajo. La dureza del trabajo. Impidió que él estudiara. Exacto. Ciudadano asuano. Le llaman el poeta. Vive aquí en Constanza ahora. Y es un dominicano pobre, de la creación de la pobreza que nosotros tenemos aquí en la nación dominicana. Porque yo digo que Constanza se ha convertido en una fábrica de prostitutas y ladrones. Asua también se convirtió en una fábrica de gente pobre. Porque en Asua, no sé cómo estaría la condición social de Asua, pero la pobreza acosaba a la comunidad. Y tenemos aquí en Constanza aproximadamente un 20% de asuanos, no de haitianos, de asuanos, de dominicanos de Asua. No, pero yo te digo en las labores agrícolas. ¿Cómo? No, en las labores agrícolas hay más. Ok, más o menos, ¿cuánto habrían ustedes? Hay como un 85, de un 85 a un 90%. ¿De los asuanos? No, de haitianos. De haitianos. Y asuano. Y asuano es fresco, lo que falta. Un 15 o un 10%. Exacto. Y asuano. Son los que trabajan en labores agrícolas aquí en Montana. Sí, porque los haitianos están incluidos también dentro de la construcción también. En el ramo de la construcción y en el ramo de la agricultura. Sí. No es nada malo que si hay haitianos aquí que esté trabajando, no es nada malo. Malo es que estén vagando. Y que estén atracando. Eso es un consuelo, ¿verdad? Sí. Eso es un consuelo. Pero no deberían de ser ellos los que estén ocupando su trabajo. Sí. Porque nosotros tenemos aquí un sinnúmero de personas desempleadas que necesitan realmente ser tomadas en cuenta. Personas que tienen que estar dentro de un esquema de trabajo para poder subsistir, para poder enfrentar las demandas
que tienen cada día. Ya te va. Y todo eso. Pero hoy en día nosotros tenemos una gran cantidad de haitianos que están ocupando a la República Dominicana, los trabajos y todo, de manera irregular. Con esa persona, esa política de migración hace muy irresponsable. Ok, córtame ahí. Vamos a ver la inquietud que tiene ahora mismo el poeta, que me acaba de decir que tiene una inquietud en la regla arriba. ¿Qué inquietud es que usted tiene? Bueno, yo allí en Asua me caracterizaba por los problemas de mi pueblo. Donde quiera que veía un problema en mi comunidad, yo o en cualquier comunidad después de la ciudad, yo lo denunciaba a la prensa, porque la prensa es el cuarto poder. Y la comunicación, somos todos comunicadores. Y el que ve un problema en su comunidad o en cualquier comunidad y lo calla, debe de comunicar. Es enemigo de sí mismo y también de los demás, de la sociedad. Yo observaba en el arroyo arriba, en la inmediación de comedor económico, la escuela, ese trayecto, ese tramo de calle que no más es hoyo, puede provocar un accidente de los motoconchos o de cualquier vehículo, un accidente lamentable. Yo quiero hacerle un llamado en esta mañana al síndico Ambiori Sánchez y a las autoridades del ayuntamiento y de obra pública, que ellos mismos vayan e indaguen y vean por su propia vista el problema que está quejando aquella comunidad o aquella calle, porque los problemas, si se solucionan a tiempo, pueden tener remedio. Pero nada hacemos cuando ya ha pasado una tragedia o un desastre, entonces lamentarlo para entonces resolverlo. Es mejor resolverlo antes de que suceda el problema o la tragedia. Bueno, Johnson, esa es la inquietud. ¿Cuál es el problema en sí? El problema es que está lleno de hoyos por donde quiera, que no hayan los vehículos, ni a los vehículos grandes, cómo transitar en ese tramo de carretera. Y los motoristas tampoco. O sea, que hace falta un asfaltado. Sí, exactamente. En el arroyo arriba. En el arroyo arriba, frente al comedor económico y la escuela. Bueno, pero... ¿Qué hace falta un asfaltado ahí? Está completamente deteriorado. Yo voy a hacerle para hacer justo, voy a hacer un comentario justo. Debido a que el ayuntamiento del municipio de Constanza no recibe la cantidad de recursos que se necesita para poder enfrentar ese problema de asfaltar, el síndico ha dicho que no puede resolver esos problemas de asfaltar porque solamente le corresponde al gobierno hacer eso, porque aquí no entran los recursos suficientes para comenzar a un kilómetro de asfalto. Vale una cantidad. Un millón de pesos, vale. Vale una cantidad de dinero. Un millón más o menos. Entonces, el ayuntamiento, para poder resolver los problemas de hoyos, que aquí es lo único que se puede bachar, solamente. Y cuando vienen los programas de asfalto, o sea, cuando viene la política, quiero decir, porque cuando viene la política, aquí no se asfalta. No se asfalta. Nada más que cuando llega política. Aquí se hace política. En base al asfalto. Por eso me dirigí al personal de obra pública que está en este pueblo, que ellos mismos vayan también para que investiguen y vean con sus propios ojos la situación del problema. Pero nosotros, la carretera de Casabito Constanza, que está en Franco del Interior, hasta todas las calles de Constanza, que están llenas de hoyos, es un problema que ya ha sido llevado. La presidencia de la República sabe que nosotros tenemos ese problema, pero no se puede resolver. El llamado no es ambiorizar, como así digo, para ser justo. El llamado
es al gobierno central, que nosotros en Constanza nos estamos cayendo a pedazos en lo que tiene que ver con la carretera, con las calles. La carretera que conduce a Constanza está en franco deterioro y nos vamos a quedar incomunicados en cualquier momento. Y las calles de Constanza son intransitables, muchas de ellas llenas de hoyos. Y el Estado Dominicano tiene una responsabilidad, tiene un deber de cumplir con eso. Nosotros no queremos esperar llegar a la política. No queremos llegar al momento que se venga, porque faltan unos 3 años todavía. Nos falta mucho para llegar allá. Mientras tanto, son muchos los riñones que entran en colapso, brincando tanto. Es mejor siempre andar en caballo que andar brincando, porque los hoyos en cualquier momento te machucan el cuerpo. Vamos a cambiar el tema, Johnson. Ya tú terminaste ahí. Sí, lo que quería decir. No haga mucha expansión del tema. Ok, lo que quería decir es. Al poeta. Sí, que realmente el llamado. Es al gobierno central. Al gobierno central. Y no al ayuntamiento. Para ser justo. Y no al ayuntamiento. Porque realmente no es un asunto de que el síndico de aquí tiene que resolver eso. Hay que llamar a la persona responsable, al organismo responsable de enfrentar los problemas, para que resuelva los problemas y que no nos anden con tantas, bueno, pero con tantas cosas. El objetivo de esta invitación fue analizar la vida del señor Rey. Sí, no fue hablar de la carretera. Pero que él quiso externar. Sí, ya le externó eso. Pero esta pobreza que estamos viendo aquí en el rostro de el señor Reyes, apellido, el nombre, Guillermo Reyes, es la pobreza de Azua, amigos televidentes. Lamentablemente, Azua ha colapsado. Azua tiene un problema ancestral de pobreza. Y el sur de la República ha sido muy golpeada. Eso identifica a que nosotros podamos tomar nuevas medidas con la parte sur de la República Dominicana para que podamos tener un mejor país. Ayudar a los pobres de Azua sería la labor más exquisita de cualquier gobierno. Los índices más pobres de este país se registran en Neiva, en Barahona, en Azua, en San Juan, en San Cristóbal. Son las ciudades más pobres de este país, amigos televidentes. Por tanto, nosotros necesitamos que se aprueben proyectos turísticos para Barahona, el de Bahía de las Águilas, también, que hay unos ladrones que tienen esos terrenos de Bahía de las Águilas, que como propietarios legales, y esa propiedad legal es incierta, porque son papeles hechos al vapor. Entonces, poder constituir una colonia turística en Azua, en Barahona y también en Bahía de las Águilas. Aunque Azua es un erial del desierto, San Juan de la Maguana tiene que abocarse a una mejor consolidación agrícola, y un sistema de transporte como el tren sería perfecto para esta ciudad. Amigos televidentes, ya estamos finalizando esta transmisión y esperamos que este programa sea de su personal formación de opinión pública. Nosotros aquí contribuimos con la formación en la opinión pública y esperamos que usted asimile todos los conceptos que estamos esgrimiendo al día de hoy en este programa de televisión de internet, a los cibernautas que están en la vanguardia del desarrollo de la opinión pública y del pensamiento. Esperamos que le saquen provecho, y a los amigos de Radio Cordillera lo estaremos esperando en el día de mañana en una nueva transmisión. Así será, con un invitado importante o con un invitado interesante, porque los invitados son los que hacen este programa.
Esperamos que Johnson ahora. Que el pastor Iván va a ayudar a todos. Bueno, tú sabes que los evangélicos, la escuela, la iglesia evangélica, está mandando ayuda y está mandando cajas. No, y está construyendo cajas. No específicamente la iglesia evangélica, pero la iglesia evangélica tiene eso como norte, sí. Sí. Pero eso depende de quién dirige. En El Chorro, por ejemplo, hay una casa hecha por los hermanos, ahora nueva. Nosotros tenemos aquí el pastor César Lebrón, sí. También, que es una persona que está haciendo buena labor. El pastor Iván está haciendo buena labor, porque es evangélico, es prendido, de verdad. Entonces, nosotros entendemos que para que se puedan emprender buenas acciones, tiene que estar, la persona tiene que poseer esos dotes, ¿verdad? Tiene que tener esos dones de desprendimiento, esos dones de ayudar a los demás. Y por eso nosotros creemos que no la Iglesia Católica en sí, sino que quien dirige puede o no ayudar, dependiendo los dones que tenga. Y obviamente nosotros sabemos que tanto el pastor Iván Abreu o César Lebrón, el pastor César Lebrón, van a ser buenos, igual que David Rosario también, que es un buen pastor. Sí. Son personas. Tenemos también este muchacho también, este pastor, el doctor, ¿cómo se llama? Que ha venido muchas veces aquí también. A una tertulia, a la tertulia con ustedes, Martín Ramírez también, que buen pastor. Nosotros tenemos buenos pastores. Sí, pero aquí se está construyendo casa. Vámonos al grano. La iglesia evangélica norteamericana está construyendo casa en la sección del Chorro o de los Gajitos. Y esperamos que el pastor Iván Abreu interponga su oficio también para construir varias casas a varias personas. Porque ya que la Iglesia Católica de Constanza no lo hace, que lo haga la Iglesia Evangélica. Exactamente. Por favor, a la Iglesia Evangélica que ayude al pobre. Ya que la Iglesia Católica no le está ayudando, o los curas párrocos de Constanza no están ayudando al pobre, o no le están promocionando, que promocionen las ayudas sociales que ellos hacen. El padre Hacker es que sea eso. Okay. Vamos a darle la despedida. Y el poeta. Con un poema al poeta. Se titula La Verdad. La Verdad. La verdad, vocabulario sagrado y eterno manantial, es el único camino para triunfar en la tierra y al cielo poder llegar. Es más preciosa que el oro, posee toda dignidad, y aunque haya que morir, hay que decir la verdad. La verdad, sol que alumbra el mundo entero, no se consigue con oro ni se compra con dinero. Es aborrecer mal y hacer el bien que quiere. Cuando se busca la luz, cuando se busca la paz, no hay que cruzar frontera, ahí mismo está la verdad. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, ya estamos transmitiendo directamente Radio Cordillera, estamos clausurando la transmisión con una gorra alusiva a lo que es República Dominicana, es la gorra del comandante Jiménez Moya. Adelante, señor.